Muy buenas noches. Gracias por venir. Nosotros estamos contentos y felices de llegar por primera vez a esta sala. Cuatro elementos, espacio teatral, ¿no? En la cual nos sentimos felices porque formamos parte de este encuentro rodeado desde las montañas hacia el mar, ¿no? Y así las cañas se irán adaptando a medida que pasen los minutos. Les llegamos hace un ratito nomás directo acá a la sala para hacer la prueba de sonido y aquí estamos. Así que espero que esta noche disfruten del espectáculo que tenemos, del repertorio que tenemos ya más o menos pautado. Y vamos a presentar algunas canciones nuevas también que ya se están elaborando en el grupo. Así que gracias. Llegué recién también de Tincara, donde vivo. Salí esta mañana y sí, pero bueno, con la intención de traer lo más fresco posible, los cerros, las montañas, la voz de la gente de la Quebrada, los niños, los jóvenes, la cultura, los sicuris, la copla. Así que gracias. Thank you.
Comenzamos con un carnavalito que se llamó El Milagroso. Es una canción que venimos tocando ya hace bastante tiempo y la hemos elegido para abrir esta noche porque nos sentimos muy entusiasmados de presentar estas nuevas melodías del carnaval, ¿no? El carnavalito. Esta es una composición que ya lleva sus años y está grabado en un disco que se llama Quieren Sixicus en Vivo, una versión solo vientos y bombo. Y ya tenemos otra versión grabada con toda la banda. La segunda canción fue Jayaya, justamente el nombre del espectáculo que nosotros estuvimos llevando durante el 2016 y también parte de este año. En todas nuestras presentaciones que hicimos acá en Argentina y en nuestra gira en Europa el año pasado. Eso es lo que van a escuchar esta noche. Parte del espectáculo se llama Jayaya, palabra compuesta de la lengua quechua aymara, ja, ya, ya, que significa, aparte de viva, fuerza, algo positivo, ¿no? Es la energía que nosotros podemos, en comunión decir todos juntos a la hora de celebrar algo positivo, ¿no? Algo bueno. No es solo bueno para uno en realidad, sino para la comunidad entera. Y hay otros significados más. La segunda canción fue esta Jayaya y ahora a continuación presentamos una de las melodías que me acompaña desde mis principios cuando tocaba con Jaime Torres. Aprendí, esta canción se llama Romance de Viento y Quena. Acaricia la quena, se encuentra entre los cardones, y el viento entre las piedras camina por la quebrada de Humahuaca. Las coplas nos cuentan la historia de los abuelos, los apus, estos cerros sagrados que nos brindan toda su energía bajo el sol de Tilcara. Estas historias son las historias de mi tierra, son las historias de mi pueblo. Thank you.
continuación nos vamos a transportar a una de las manifestaciones populares musicales más grandes que tiene el Siku en nuestro país, a las bandas de Sikuris, que se reúnen en gran cantidad en Tilcara. No por casualidad elegí ese lugar para vivir, es la tierra de los Sikuris. Siku, palabra aymara que significa amarro de caña, de tubo. Sikuri es el que toca, y así hay muchas palabras más. Y en Semana Santa es cuando se encuentran los vecinos, jóvenes la mayoría, las personas adultas, los abuelos y los niños, a través de este encuentro en el Siku. Las bandas de Sikuri es el punto de reunión, es la razón por la cual se interlazan y se comunican varias generaciones. Vecinos se reúnen en bandas de Sikuri. Cada una de las bandas está integrada entre 40 y 50 Sikuri y otras, las más grandes, de 120, 150 Sikuri, que tocan Siku, bombo, algunos redobles, pero la mayoría Siku. En Semana Santa, a partir del Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua, se reúnen alrededor de 78 bandas de Sikuris en Tilcara, de la mayoría son del pueblo. Y algunas otras vienen de los pueblos vecinos, Mahuaca, Huacalera, Huella, Maimara, Purmamarca, San Salvador de Jujuy, de toda la región, ¿no? Algunos aparecen así, unos valientes que vienen de Córdoba, otros valientes vienen de Buenos Aires. Esas bandas de Sikuris dicen, qué lindo, bueno, Tilcara está más o menos más de 2.400 metros de altura, ¿no? Es el pueblo. Pero en Semana Santa se asciende hacia la montaña durante 3 días, llevando la mochila, los instrumentos. Imagínense el que le toca el bombo, ¿no? Tiene que tomar el bombo. La comida, el agua, la bolsa de dormir, la carpa. Cada uno de sus integrantes, sean hombres o mujeres. Por 3 días. Se asciende a la Abra de Punta Corral, más de 4.000 metros de altura. Y esos 3 días son de música constante. Los sikus suenan. Los sikus suenan de distinta manera. Suenan con un sonido tranquilo, suave, así. Ahí dice, estamos chispeando. Porque tocan suavecito. Y a veces no, a veces más fuerte. Soplan lo más fuerte posible, pero este sonido multiplicado por 50, por 100, por 150, eso es lo que vibra todo Tilcara por las calles, en particular el día miércoles, durante la tarde, a partir de las 5, quizás un poco antes, las bandas de Sikuri caminan tocando estas melodías. Yo integro una banda de Sikuri, obviamente, ya que el pueblo tiene más o menos, no sé, ya debe tener sus 7.000 habitantes, y yo diría que 5.000 de ellos son Sikuris. Y no creo que me esté equivocando mucho. Ese día se moviliza el pueblo, ingresa tocando, y ahí, hace ya 17 años, nace la primera banda de mujeres, ya 18 con este, y después la segunda banda de Sikuri de mujeres, y aparece otra entusiasta, y 5 bandas de mujeres integran esta gran cantidad desde este encuentro en Semana Santa. Yo entero una de ellas. Y ahí compuse una canción, el ritmo de marcha, marcha se llama para caminar, ¿no? Se llama La Llegada, porque después de 3 días hay que tener valor para tocar. Dormir más o menos mal en el piso, la bolsa de dormir, hace frío, 4.000 metros de altura, imagínense ya, marzo, abril, ¿no?
pero las ganas de tocar no se pierden. Así que esta es la canción que vamos a presentar. Se llama La Llegada. Thank you.
cambiamos de ritmo, hacemos un bailecito. Bailecito. Es un ritmo de Vidala, de la letra de Mario Buscignani, un poeta de la década 60 en Jujuy, en el cual puse esta melodía bajo el título de Corazón Jornalero. Son una de las canciones nuevitas, ¿no? Después, a continuación, fue un bailecito del disco que era Sisicus, creo que ese, o del anterior, me parece, del anterior, pero que ya tiene sus añitos, se llama este bailecito del Saltarín. Y bueno, ahora vamos a cambiar de ritmo, hacemos un taquirali y así, como el sol, nos vamos alegrando de a poquito. Ya pasaron las noches de las almas, de los difuntos, ya hicimos ofrendas. Y ofrendas son los panes que se elaboran, ¿no?, con formas de palomita, con formas de todo lo que le gustaba el homenajeado, que es el difunto. El familiar que falleció, y el cual se le prepara un altar de comida, porque se sabe que esos días, el 1 y el 2 de noviembre, visitan las casas de nuevo. Entonces la familia lo recuerda con ese homenaje. Y eso es una costumbre que está en todos los Andes. En Jujuy es muy... inclusive está el día feriado, el 2 de noviembre es feriado ya, por esa razón. Ahora sí, vamos nomás a un taquirari. Se llama Motacú, es una palabra guaraní, es el nombre de un árbol. Thank you.
Saquen sus instrumentos de percusión, idiófonos, como diría algún profesor que tuve como Pedro Gallo, Isabel Arens, Carlos Vega, en el folclore. ¿Tienen algo que haga ruido? ¡Llaves! ¡Suenan! ¡Eso! ¡Llaves! 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 Thank you.
En la percusión es del Carmen, de provincia de Jujuy, pero radicado en Capital por el momento. Facundo Soto en la guitarra, por favor, Federico Gamba. A continuación vamos a interpretar una hermosa melodía que a nosotros nos transporta hacia los Antigales, hacia los Pucará, hacia donde están las ruinas, donde vivían los antiguos, por eso Antigales. Los antiguos serían como los antiabuelos, los abuelos de antes, ¿no? O sea, qué sé yo, bisabuelo, tatara, 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 abuelo, ¿no? A eso se le llama, son donde habitaban ellos, en esos Antigales. Y hay una hermosa samba que lleva justamente ese nombre, el Antigua. Thank you.
Sí.
ya es el momento de ir cerrando esta noche. No. Nos vamos a dormir por esta vez. Sí, me gustaría mucho quedarme. Mañana continúo porque me voy a Bragado. Y aparte de la actividad musical, soy docente, soy licenciada en folclore argentino y profe de danza, obviamente, de folclore. Y me voy a dar unos talleres de coplas allá. Acá también estuvimos trabajando en este mismo escenario, estuvimos trabajando con los chicos de Pela Raíz, que están por ahí, adelante las manos. Gracias, presente, ahí tomé asistencia. A ver quién más vino. Ana María, está en el fondo. A ver, luz entonces para la sala. Así lo puedo ver las caras, a ver quiénes son. ¡Ay, chicos! Bien, gracias por acompañar esta noche, por venir. Sí, sí, estuvimos trabajando en instrumentos de viento, estuvimos trabajando el cuerpo, estuvimos trabajando la danza, en la copla, ¿no? Toda una integración de cosas, de estas distintas artes. Tienes que volver a... Voy a volver, sí, voy a volver a dar de nuevo este segundo encuentro sobre estas artes que aprendemos, ¿no? Nosotros allá, de la vida en particular, más allá de la formación que por ahí uno llega a tener. Y sí, obviamente, si es todo posible, vamos a volver. Vengo de la quebrada donde no hay lluvia. El río grande debe ser de aquí hasta donde está Fede, más o menos. Eso es la quebrada de Mahuaca. Después tiene una playa bastante grande, ¿no? Pero bueno. Nos faltaba agua y aquí tenemos. Bueno, mi compañero también regadito porque ellos viven por acá cerca. Pero en el verano ya se van a los cerros conmigo. Así que vamos preparando la alforja, el labio, la comidita, la coquita, las hojas de coca. ¿Toman chicha? Pregunta la señora. No se pregunta eso. Este toma yuya muña, dice. Estamos cerrados de la melodía. Cuidado. Bueno, hojitas de coca. Llévense. Algunos más modernos dicen Saratoga. Sí, esa mezcla de bebida de vino blanco con jugo, de limón y rodajitas y qué sé yo, que se toma en carnaval. Así que nos preparamos para el verano allá. Tenemos temporada de enero y febrero, todas las semanas en Tilcara, en de la quebrada. Después nos preparamos para carnaval y los festivales que hay allá en la región. Así que los invitamos a todos que nos sigan a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, bueno, la internet ahora es la medio de comunicación que tenemos. ¡Ah, llegó 4G! ¡Tica! Bueno, así que nos podemos comunicar más rápidamente. Quiero agradecer a todos los chicos de la Escuela Raíz por hacer toda esta movida para generar este encuentro aquí en Mar del Plata, Altura Cero. ¿Cómo se llama el Raíz de la Puna? ¿Viste cuando te agarra la puna y cuando llegas a la altura de cero? Bueno, estamos en la altura de cero con la ayuda de agua, que tiene que ser menos uno con la lluvia de hoy. Pero nos faltaba agua, así que ese era el elemento también que nos complementa. También tenemos el viento, los fuegos están acá, en este escenario, y hoy Mar del Plata nos ofrece la lluvia. Gracias por venir. Y tomemos esto como muy positivo. Gracias por estar aquí y están los que han podido llegar. Y me imagino que van a volver si nosotros hacemos otra propuesta, si entre todos los chicos que se esforzaron en esta casa en particular para traernos, lo hagan de nuevo. Podemos hacer hasta una temporada de verano. ¿Qué tal?
temporada de verano, dice, chicos, si quieras, y Jayaya en la plaza. Bueno, quién sabe, no sé, capaz que el carnaval me tenga los altos y después vengamos acá a Mar del Plata, el carnaval de Mar del Plata, ¿no? Me dicen que es muy lindo, es muy grande. Si llega a pasar algo así, obviamente a través de los chicos de esta casa y las redes sociales, se van a enterar. ¿Sí? Bueno, vamos a presentar entonces las nuevas canciones con las cuales nos vamos a despedir. Esta continuación se llama Jayaya, justamente. Trata de la palabra, más o menos la explicación de esta palabra y de lo que puede producir, ¿no? Y lo que puede producir esta expresión. Inicia así esta canción.
Otra canción nueva, Flor de la Quebrada, dice así. Thank you.
un aplauso para la banda. Thank you.
sol.